que luego serán entronizadas en el predio de la cancha del Club Caifa. Damos gracias a Dios también por los 50 años de la Biblioteca Popular y Pública José Hernández de nuestra comunidad. Con alegría vamos a comenzar esta Eucaristía recibiendo al Padre Alto, al diácono Osvaldo que nos visita hoy del santuario del cura Brochero, y a los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Cantamos? Más en este caso, ¿no es cierto?, que tienen
el Evangelio tiene miles de años, hace referencia de que realmente la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Hoy día diríamos que había que enjuiciarla, en términos normales. ¿Por qué? Porque era pecadora. Y bueno, la palabra dice, o sea, más claro, digamos, más, dice, bueno, a ver, quien no sea pecador, tiene la piedra. Y todos volaron. Volaron. Pero nosotros a veces no hacemos. Pensar que cuando uno dice de tal persona, más una mujer, más una mujer, uno dice algo, si eso se transmite, no vaya a saber en qué termina. Porque, digamos, tampoco vamos a decir que todas las mujeres son la Virgen María, indudablemente, ¿no? Pero el tema es el juicio. Que uno hace cuando ve en este caso a una mujer. Si no, pensemos en las mujeres que estuvieron como héroes de Malvinas, poco reconocidas, últimamente reconocidas. Y así podríamos decir cuántas cosas, las mujeres golpeadas. Pero bueno, quizás la ley ahí, ¿no? Está como la empresa de muchas cosas. Brochero. Favoreció un colegio de niñas, porque veía que la mujer no estaba tenida en cuenta. Era muy común en aquellos tiempos que el varón, aparte de las reconocidas, tuviera otras que no eran tan reconocidas. Peleó mucho por el sueldo de las maestras. La misma iglesia. El Papa está reconociendo. Dando muchos cargos a la mujer, diciendo de las capacidades que tienen y que pueden lograr. O sea, como ustedes ven, hay un cambio en ese sentido. ¿No? Primero, valorando a la mujer y segundo, el juicio. ¿No? Por el juicio de uno, hay guerra, o de unos cuantos, digamos. Y ahí no se contuvo ni niños, ni mujeres, nada. Indudablemente que cuando el diablo entra en forma grave, es matador. Nosotros lo tenemos el diablo, pero entra poquito, digamos. Cuando muchas veces hacemos juicios, ¿no es cierto? Y lo desparramamos. Y también cuando hacemos juicios y el Evangelio y no lo hacemos carne, que a todos nos cuesta, porque todos somos argentinos, medianamente. Algunos hemos nacido quizá o como Brochero, que nació en un hogar cristiano, otros no tanto, y bueno. Pero en el camino, que llevamos ya varios, digamos, varias escenas, ¿está bien? Es tiempo y forma de, por eso la primera lectura. Segunda habla de que San Pablo magnifica tanto al regalo del cielo, que el otro es insignificante para él. La vida que lleva es insignificante a razón de lo que va a recibir. Y nosotros por ahí vivimos que se nos acaba el mundo cuando nos morimos. Y no es tan así. ¿Por qué? Porque tenemos una fe que por ahí nos cuesta encarnar. Pero bueno, estamos en un tiempo, por eso la iglesia pone todos los años 40, para que realmente, bueno, como decía un amigo, disculpen por ahí a lo mejor término no es lo más agradable, pero siempre le vieron que muchas veces uno se gasta para que la garganta mejore. Siempre uno alguna cosa traga, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que de tantas veces que hemos escuchado el Evangelio, hagamos carne a algunas cosas. Lo necesitamos nosotros, yo lo necesito, cada uno de ustedes. Y lo que entra en mí después se desparrama. Como lo bueno, perdón, como lo malo, también se desparrama. Como padre, soy nieto, hijo, tengo cosas que he sido yo el productor. Y que se ha desparramado en mis hijos y en mis nietos. Cuando uno ve actitud,
tú dices, ah, mira, ahí está el abuelo. Ah. ¿No? No es fácil. Pero lo que Dios quiere ver es la lucha. La lucha por querer ser diferente. Hoy nuestro país, nuestro pueblo, vamos al pueblo, todo vivo en pueblo, mayor cantidad de gente, necesitamos la unidad. La unidad de criterios. Prochero para hacer lo que hacía, usted cree que lo hizo solito él. De ir a Córdoba, de visitante. Necesitó de mucha gente. Es cierto que no había municipios cercanos, porque estaban lejos, ¿no? Por ejemplo, el comisario Molina, que hace mucha referencia, es un tipo amigo de él. Hasta un día le pidió perdón, se arrodilla, uno le dice, perdóname, me equivoqué en la forma de tratarte. O sea, y era él el señor Prochero, como diciendo, Prochero se lo elevó mucho porque estaba muy relacionado a los diarios de Córdoba. Entonces era fácil, rápidamente, y él escribía. Hay muchas cosas que se quemaron cuando a él lo entierran con la letra. Porque decía que a ver el papel, que se llevó de la tela, se transmitía la letra. Bueno, qué bueno es. Y así se perdieron muchas cosas. ¿Y por qué Prochero? Como dice la oración, una vida pobre y entregada. Pobre y entregada. Y por eso es santo. Y hay muchos santos, seguramente acá dentro también. Por ahí no reconocidos, por la iglesia. Lo importante es que uno sea reconocido por Dios. Eso es lo importante. Es cierto que uno viene, lo invitan para hablar con Prochero, o compartir un tiempo, digo, más que todo, compartir un tiempo. Porque también allá en el santuario también se vive en realidad de cómo ustedes viven, ¿no es cierto? Buscando siempre favorecer como hacía Jesús, porque ese es el modelo. ¿No era Jesús? Jesús era un hombre humano, y no era una condición divina. ¿A quién favorece? A los que menos tenía. A los que menos tenía. Y hablando, en este caso de Jesús, digamos, no tenía quien le ayudara mucho, ¿no? Los discípulos, medianamente, pero estaban aprendiendo a ser discípulos. Era complicada la época de Jesús. Ya la época de Prochero, sí, ya tenía gente conocida, amiga, que ayudaba, ¿no es cierto?, a hacer una obra. Hoy tenemos muchas organizaciones, ¿no?, que debemos buscar la unidad, pero no lo hacemos. Soy blanco, soy negro, soy amarillo, soy rojo. De esa manera, como dice el Papa en el Evangelio, en la encíclica Evangelio Gaudium, el gozo espiritual de sentirse pueblo. ¿Cuánto yo me siento pueblo? De un mismo Dios. De un Dios, que quizás tengamos caminos diferentes, porque todos los caminos a Dios, no solamente quizás la Iglesia Católica, la Católica Romana, es el camino. Hay otras personas, y el mismo Jesús lo dice, tengo ovejas en otros corrales, que también van a ser partícipes del reino de Dios. Cuidado con eso, porque a veces nos creemos que somos los intocables, ¿no? Hay muchos intocables. Y eso nos tiene que dar la pauta de poder decir, ser abiertos a todos, según, porque estamos bajo un mismo techo, bajo un mismo amparo. Y Dios se aparece de tantas maneras en mi vida. Por eso, una de las cosas que la Iglesia dice que hay que favorecer la vida, mi cuerpo, ¿por qué está ordenadito? Alguien tiene mucha la culpa, y alguien que nos creó, le echamos la culpa a Dios, una buena culpa. Y que uno es arquitecto de su propio cuerpo, en la medida que nuestro espíritu sea favorable hacia mí, que si es favorable hacia mí, debería ser también favorable al mismo tiempo
si tengo acciones o soy referente de alguna organización, referente de algún grupo, todavía tengo más responsabilidad porque soy referente. Soy referente, debo ser un buen referente, porque somos parte de un pueblo de Dios, que hermanado en una humanidad básica, no tiene humanos extraordinarios. El único extraordinario fue Jesús, porque era hijo de él, de su papá, y tenía actitudes divinas, como los milagros, a pesar de que nos dio el poder también de poder ser parte de los milagros. Uno también es arquitecto de sus milagros. Cuando reza por su propia adversidad y con la oración que me da firmeza, me da fortaleza, me da energía, me da fuerza, como tenía San Pablo, es decir, San Pablo no conoció a Jesús, caminó más que nadie porque hizo muchos viajes, vivió en la cárcel en general porque lo enganchaban fácil, a aquel tiempo el cristiano lo mataban, y Dios lo obligó siempre a que no lo mataran. Hay otros que sí, claro, Marcos. Bueno, acá no tenemos, acá por ejemplo, en juicio, cuando dicen ya que te golpeé el pecho todo el domingo y después te quiero ver la cabeza. Bien, la idea de Brochero, de esos santos, es que favoreció a quién? A Guayama. Y si uno va al otro lado, a San Juan, Guayama favorecía a los más pobres. Por algo Brochero lo enganchó a Guayama. Lo enganchó, digamos. Lo tildó a decir, este es un hermano. Que tenía su detalle importante. Quizás mataba, quizás... pero tenía un corazón. Y sin embargo, uno va al otro lado, que yo estuve, doy fe de eso, donde vivió Guayama, sin embargo Guayama es como un líder, porque favorecía a los que menos tenían. Brochero se juntaba con borrachos, con, ¿no? Pero mucha experiencia en ese sentido, lo más débil. Y a su vez, por sus referencias en el estudio, y conocimiento, y relaciones, hace que pueda obtener cosas de algunos políticos del momento, algunos, no todos. Perdieron el ferrocarril por la política, porque los concejales, los senadores en aquel momento, no le dieron visto bueno, y por pocos votos perdieron la posibilidad. Mejor dicho, la obra fue aprobada, nada más que después no le hicieron. La obra del ferrocarril. Pero hizo otras obras muy importantes. Y fue la casa de Jesús. Se buscó el medio para que, pudiéramos estar cerca de Jesús. Y ahí venían de todos. Es cierto que tenía a su vez otros sacerdotes que ayudaban, porque no podía con todo. Por eso trajo a las hermanas, que llevan más de 130 años, cuidando la casa de ejercicio, porque no le daba el cuero. Porque él, ¿dónde iba? Afuera. Él trabajó en su casa y trabajó afuera. Y creo que tenemos que hacer todo. ¿Y qué lo hacemos? Nosotros trabajamos afuera. Y también trabajó con nuestra familia. Lo importante en todo esto, llegando a un poco al final, Dios nos promete una felicidad que muchas veces nosotros no la aprovechamos. Nos desgastamos durante toda la vida y muchas veces no somos felices. No somos felices. Vivimos con una vida a medias. Donde no estamos alegres. Si nos viéramos todas las caras, Julio, tenemos caras distintas. Si siento que las cosas que están pasando quizás no es para andar a la risa todos los días, pero la alegría interior, que me dice que a pesar de no me han quitado mi casa de golpe que me tengo que ir como en Ucrania. Ahí veríamos nosotros que es deshacerse de todo. Quedarse con lo que uno tiene puesto. No quiero ni pensar lo grave que sería, lo grave que es de aquella gente que, pero sin embargo, le pone el pecho a las balas, como dice el soldado. Y si hay que morir, hay que morir con las otras cosas. Bien, es tiempo, en este tipo de cuaresma en particular,
encontrar, nos va a llevar a la fiesta de Jesús. Es una oportunidad que tenemos nuevamente los que estamos acá para favorecernos y favorecer a los que están en el cielo, a las almas del purgatorio, que también necesitan de nuestra oración. No tenemos que rezar más. Rezar más. Siento que hay que hacer, como dice Santiago, que es una obra, pero hay que rezar más. Quizás por ahí no hagamos tanto algunos y recemos más. Porque la oración es cuando uno se fortalece, como San Pablo, que estaba muy loco, ¿sabes? Él escribió muchas cartas, favorecía a todos los pueblos que él por donde andaba siempre dejaba a alguien a cargo, ¿no? Y podía favorecer. Lo importante es que podamos tener felicidad en este tiempo. Qué difícil. Pero hay que llevarla en la lucha por ella. Que a pesar de que falte muchas veces dinero, que hay otros peores que ustedes, hay otros peores, donde no hay que cobrar. Por más que la busquen, no la encontrarás. Demos gracias a Dios por lo que tenemos y seamos felices. Pero el que nos va a dar eso es la oración. Es decir, Señor, y Él me va a decir, mira hermano, ya te gusta, ya te tiene, el error, entonces, en la valoración, la oración, vamos a poder ser más felices de lo que somos. ¿Ah? Cuando nos saquemos de encima las adversidades, aquellas cosas que guardamos que a veces no nos hacen bien, la culpa, el odio, el miedo, que no es fácil. Pero bueno, lo tenemos que trabajar. La oración es para eso. Recordemos que la oración es un saca adversidades. Cuando yo todos los días le dedico un tiempito o en mi trabajo, ofrezco esto por tal persona, ofrezco esto por mí que me hace falta, ¿no? El ofrecimiento diario de obras. Bien, indudablemente que, fíjense ustedes, estaba hablando de mi brochero, una experiencia de que estaba tan siempre tan ocupado, que había que andar mucho, digamos, y no era un auto, ¿verdad? Tenía cuatro patas. Una vuelta que se encontró con unos paisanos que venían del campo, su padre le dijo a bautizar y se pronunció por ahí. Y bueno, sacó agua y se fue, venga. Y desde la mula nomás bautizó al niño. Siento que fue un caso especial, pero de todas maneras, bueno, cuando vos querés, podés, todo depende de qué quiero, que estoy acostumbrado quizás, venimos con una manera de ser, que hoy hay que producir un cambio. Un nuevo orden, como dicen por ahí en la televisión, ¿no? Pero las cosas están cambiando. Y si no cambiamos nosotros, nos vamos a morir, como hace muchos años. Y eso Dios no quiere. Dios quiere que cambiemos en favor nuestro, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, más que todo. Porque el espíritu es el que sirve del cuerpo. Estas manitos se mueven porque mi espíritu dice mover las manitos. Muy bien, hermanos, yo les agradezco y a todos los que nos fueron invitados para que podamos seguir viviendo en este tiempo difícil, como tengamos mucha esperanza. Cuando uno se desprende de cosas, se olvida. Y es la primera lectura. Dice, yo le di un montón de cosas, pero este es un nuevo orden. Este es un nuevo orden. Es un nuevo cambio que tengo. Sí, pero yo tengo 60, 70. Con Dios puedo lograr algunos cambios. No es fácil, yo también soy grandecito, ya me cuesta sacarme los callos que tengo. Pero estoy en la lucha, todos los días, y moriré con la lucha. El Señor me va a esperar una lucha. Y después verá que estará conmigo, me va a preguntar, ¿cuántas veces amaste a tus hijos, a tus nietos? Mira, ¿te acuerdas de José que pasó por tu casa a pedirte algo y vos no le diste nada? Siempre Jesús nos ha dicho que va a valorar por el amor que tengamos. Y el amor lo da este Dios. Nos deja la escritura fundamental. Por eso empezamos la fiesta santa con
estos gestos que hacemos, rituales que hacemos, que no sean, digamos, sencillo y simple y detrás de nosotros cumplimiento, no. Que realmente, digamos, en el tiempo de Semana Santa la vivamos con alegría, ¿no? Con alegría, es decir, realmente pude cambiar esto en mi vida, pude ser diferente en esto. ¿Eh? ¿En qué vez de rezar el Padre Nuestro, rezo dos? En rezar una parte del rosario y lo rezo entero. Puede ser el rosario, las cosas que uno quiere hacer. Por ahí somos muy formales, porque no lo acostumbrados a ser formales. Que no está mal. Todo está en que simplemente a mí me produce cambio. Pero yo tengo que buscar la forma de producir cambio en mi vida. Que puede ser el Padre Nuestro. Puede ser otras oraciones. A ver qué cosas me producen y que me lleven a Dios, por supuesto. Bien, le vamos a pedir a la Virgen, que está con el Poncho Cochero por allá, y a Cochero, estamos llenos de imágenes. Bueno, veamos cuál imagen, mejor dicho, veamos cuál vida nos lleva a ser diferentes. Porque hay algunas que no me cuentan tanto, aquí decir. Me atrae más esto, me atrae un cochero, me atrae. Cada uno verá, yo en ese sentido, interesa que vayamos a él, de una manera o de otra. Ser muy simple, agradecido, tener esperanza. Ser humanos, es favorecer que está al lado mío, por más que sea el presidente de Francia. De Francia puede ser el país. ¿Está? Bien, le vamos a pedir entonces, indudablemente que no podemos dejar gobernar a la Madre de Dios, no la podemos gobernar. Ella estuvo con su hijo, con todo el nacimiento, lo salieron a matar, se lo mataron después, estuvo cuando él resucitó, nos dio la alegría de saber que él fundía, y es difícil entender a veces eso. Un día vamos a estar en la presencia de él de forma plena. Estamos todos en la lucha, todos. Pero bueno, a ver de qué manera podemos acrecentar que se va aumentando la fe cuando va haciendo unos pequeños obras. Muy bien, que Dios nos bendiga a todos, en este tiempo tan particular que la cuaresma, donde producir algunos pequeños cambios, que necesitamos nosotros, que nuestra familia necesita, que nuestro pueblo necesita. Que así sea. Por tu vida.
terminar la misa, la imagen de Brochero y la Purísima comenzará un recorrido hasta el lugar donde se ha levantado la ermita para allí quedar. Serán entronizados con la bendición del diácono para que también un lugar más sea motivo de acordarnos de Dios y de agradecer todos sus beneficios. Hacemos ahora la oración al Santo Cura o Hermano. Señor, de quien procede todo don perfecto, tu imposible que San José también del Rosario, fuese pastor y guía de una oración de iglesia, y lo agradeciste por su celo misionero, su dedicación evangélica y una vida pobre y entregada. Te suplicamos que por su intercesión y sobre todo, vayamos a...